La Alcaldía de Catamayo informa. Resumen de actividades cumplidas por el GAD Municipal de Catamayo del 28 de agosto al 1 de septiembre. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del Subsecretario de Discapacidades Ernesto Madrid y la Alcaldesa de Catamayo Janet Guerrero Luzuriaga, realizaron la entrega de kits con prendas de vestir nuevas y utensilios de cocinas a las personas del Centro Diurno para Personas con Discapacidad. Las madres de familia agradecieron por este gesto. Tenemos un inmenso cariño, un inmenso agradecimiento por las autoridades que nos han visitado el día de hoy, que serán recibidos con el inmenso cariño que aquí les tenemos todos. Le agradecemos bastante a la alcaldesa porque ella siempre está aquí presente, ayudándonos, dándonos esa fuerza que necesitamos. El Parque del Migrante, ubicado en el sector San Juan Bautista de la Parroquia San José, es regenerado por el GAD Municipal de Catamayo, así como también lo fue el Área Verde del sector La Merced. Dos de los moradores de estos sectores, como Teresa Songor y Omar Japón, opinaron sobre dichos trabajos. Para mi parecer está bonito porque estaba abandonado, estaba feo y ahorita ya se está viendo bonito y toda la comunidad está agradecida en cuanto vea este trabajo hecho. Como este es un nuevo proyecto de la alcaldesa que se ha reconstruido este lugar, hay que ayudar también a cuidar de nosotros eso, porque eso queda para nosotros mismos, nuestros hijos, todo. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga firmó el convenio interinstitucional con la Federación Deportiva Provincial de Loja para la organización de los primeros Juegos Provinciales a llevarse a cabo en Catamayo del 23 de septiembre al 1 de octubre. A este evento se darán cita los deportistas de 14 cantones de la provincia de Loja. Además, la autoridad mantuvo una reunión con el cónsul del Perú en Loja, Eugenio Mauri, y el alcalde de Catacaos, Juan Francisco Ciesa Sánchez, con la finalidad de realizar el intercambio cultural, gastronómico, turístico y comercial, lo cual beneficiará a emprendedores de ambos países. Las colonias vacacionales del proyecto Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI concluyeron con un acto en el cual estuvieron presentes la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, Jorge Zúñiga, director distrital del MIES, y Magdalena Armijos, funcionaria del Ministerio, quienes recalcaron su trabajo para la formación de la niñez del cantón. Seguir apoyando a este grupo de niños, de niñas, de padres de familia, que en realidad necesitan del compromiso del gobierno nacional, de sus autoridades, para mejorar la calidad de vida de todos estos hermosos niños y niñas. Señora alcaldesa, sigamos aunando esfuerzos para que estos niños que son el presente de Catamayo se pueda erradicar de raíz el trabajo infantil. Porque de eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Que los niños y niñas vivan momentos felices, vivan su infancia. Y desearles pues que el año lectivo que va a empezar les vaya de lo mejor. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.